Hace algunas horas se acaba de estrenar el tráiler de Godzilla vs. Kong, y rápidamente han salido todo tipo de teorías sobre qué pasará en esta pelea. Pero yo te traigo algo diferente, un análisis a cada criatura para concluir quién ganaría este duelo de titanes. Si esto te interesa, estás en el lugar indicado. Comencemos analizando al rey de los monos, Kong. Para empezar, debemos tomar en cuenta que es un mamífero derivado de los primates, por lo que podemos ver que tiene pulgares y manos grandes, brazos muy largos y músculos, pero no tiene cola ni garras. Sin embargo, al tener manos como las del ser humano, le da la ventaja de poder usar armas. Tal como en el tráiler, lo vemos con una especie de hacha formada por un hueso grande de titán que sirve como mango, y como filo tiene una placa o espina de la espalda de Godzilla, que al parecer es capaz de retener y absorber el aliento atómico de Sila. También vemos que tiene grandes colmillos, además de una mayor agilidad para desplazarse saltando o colgándose de cosas. También sabe pelear bastante bien, ya que podemos verlo con bastante destreza para moverse en batallas cuerpo a cuerpo, casi como un humano que practica artes marciales. Otra de sus ventajas es que es más dócil frente a la gente, pues tiene más tacto con las personas, y tiene un vínculo en especial con una niña en particular. Además, en el tráiler podemos ver que está encadenado, así que probablemente no tenga buena alimentación y permanezca sedado, porque con la fuerza que ese gorila tiene, rompe esas cadenas sin problemas. Sin embargo, como vimos en la Isla Calavera, es más fácil herirlo. Su piel y pelo es más vulnerable pues no lo protegen mucho. Lo hemos visto sangrar. Además que se cansa rápido pero no se rinde, aunque sí tuvo bastantes problemas para eliminar a los trepacráneos en la Isla Calavera. Por otra parte, tenemos al rey de los monstruos, Godzilla. Este es un reptil, pues sería un dinosaurio con mutaciones que habría alterado su cuerpo. En las imágenes vemos que también tiene pulgares pero manos más pequeñas. Además, sus brazos no son tan largos y no tiene tantos músculos como Kong. Sin embargo, tiene cola y espinas dorsales, es decir, los picos que se extienden desde la espalda hasta la cola. También tiene colmillos más grandes. No es tan ágil en la superficie, pero se puede mover en el agua sin problemas. No es tan hábil para mover su cuerpo peleando, y no sabe hacer movimientos de pelea, pues su estilo de enfrentamiento es más salvaje, propio de cualquier animal. No tiene tanto tacto con las personas, y no se le ha visto alguna conexión con algún humano en particular. Sin embargo, sí ha recibido ayuda, y ha demostrado que es bueno. Pero aún así, es más hostil frente a la gente. Debemos sumarle que él no está en cautiverio, sino que está libre y en buen estado. Además, no es fácil herirlo, pues vemos que los ataques militares no le hacen daño alguno, pues su piel escamosa o escamas son más resistentes y lo protegen. Y en las precuelas no lo hemos visto sangrar. Ha vencido a otros monstruos con facilidad, a excepción de este de tres cabezas, este casi lo mata. Y lo mejor de él es que tiene un arma letal, su aliento atómico, al cual Kong no sería capaz de sobrevivir si recibe un ataque directo. Además, como vimos en su última película, puede tomar un color rojo que indica que ha entrado en ese estado o modo nuclear, que lo hace más letal y es prácticamente invencible. Ahora, una vez analizados ambos titanes, vamos a la conclusión. A pesar de que yo soy Team Godzilla, debo admitir que todo indica que este enfrentamiento lo ganaría Kong. La única manera de que Godzilla gane sería si el enfrentamiento fuera en el océano, pero en tierra firme Kong tiene toda la ventaja por su destreza y experiencia, y aunque podría ser derrotado con el aliento atómico, ya vimos que cuenta con un arma que absorbe este poder. Aunque si Godzilla se llega a poner rojo como la última vez, sería el ganador definitivo. Así que ese es mi pronóstico. Claro que existe la posibilidad de que al final hagan las paces y se unan para enfrentar una amenaza mayor, así como en Infinity War y en Batman contra Superman, pero eso ya no le corresponde a este canal. Entonces, espero que este video te haya gustado. Si es así, te agradecería que me apoyes suscribiéndote al canal y siguiendo nuestras redes para más contenido. Con tu ayuda podemos hacer posible aquel sueño. Sigamos moviendo, colitas a la derecha.